Muy buenas, mis queridos suscriptores, y bienvenido a un nuevo video. Pues esta vez venimos con la review de Zenfira, Zenfira, Zenfira. Y realmente, para no ser spoilers, no he visto nada, o sea, nada, me explico, a espacios de runa abierto, simplemente eso. Y vamos a ver, bueno, me estoy levantando, no me toque los huevos desde temprano. ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! Se fue la puta luz, claro que sí, compañero. Oye, 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 ya esto es un relajo. Bueno, nos va a tocar hacer la review de Zenfira. Oh, Dios, no tengo internet. Grabando la review de Zenfira, se va la luz, claro que sí. Pues nada, la hacemos así, pues seguimos así. No pasa nada. Bueno, la primera, la primera. Qué bien, perfecto, qué bien. Ok. La primera. Bueno, la primera me salió con los tres espacios, qué bien. Oye, me siento súper emocionado. A ver, la voy a poner un hábitat legendario, lógicamente está, así que voy a hacer esto. Voy a mover al puto Galante, que Galante no pinta nada ahí y más queda poco oro, así que está bien. Ok, ahora pongo a Zenfira un hábitat legendario, la cosa como son. Zenfira, la renegada o Forsaken, como quieran decirle, de fuego. Realmente no tengo ni idea de momento cómo runearla, ya que ni siquiera sé sus habilidades, así que es algo nuevo. Ok, hacemos esto, 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 esto. Se me había olvidado que podía seguir grabando sin internet, me cago en todo, que podía seguir grabando sin internet. Y dije, bueno, ya que estamos, vamos a terminar la review, ¿no? Pero realmente se fue la luz, mira, o sea, el bombillo estaba encendido y tengo la puerta cerrada. O sea que eso fue que se fue la luz. Vamos a ver, vamos a subir a Zenfira a nivel 100, porque después leímos todo y todo correcto. Me acuerdo que Zenfira es súper rápida y tiene habilidades de categoría 4, pero estar a nivel 100 sin estrellas, que por cierto la voy a tener a 2 estrellas al final de la jornada, pues no, nada más tendrá habilidades hasta categoría 3. Así que la cosa como son, las cosas como son. Oye, pero se está subiendo súper lento. Hostia. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, llegó la luz. Aleluya, aleluya. A ver, yo creo que se veía mejor con la luz apagada, siendo sincero. Pero bueno, lo que voy a hacer es hacer un corte y ya vuelvo. Voy a apagar la luz, de verdad. Bueno, sí, voy a apagar la luz, chicos. Y estamos de vuelta. Ahora sí, estamos de vuelta, pero voy a poner mi carita ahí. Perfecto. Perfecto, sí. Uy, uy, uy. Zenfira. Zenfira, pues sí. Es súper rápida, pues creo que tiene la misma velocidad que Hornet. Que Hornet también es súper veloz. Y tiene. Uy, es súper fuerte. Tiene muchísima fuerza la cabrona. Pero no sé para qué realmente, porque. Bueno, vamos a leer la descripción de Zenfira. A ver, hace tiempo. Bueno, se me va a conectar el wifi, así que perfecto, voy a guardar todo. Hace tiempo, una expedición de monstruos de Natura se dirigió al infierno, pero al salir se dejaron a una pequeña centaura llamada Zenfira, que había seguido a los adultos hasta allí. Nunca regresaron a por ella. Así que lamentablemente Zenfira se fue convirtiendo en el espíritu maligno y se llenó de odio que es hoy en día. Bueno, esa es la historia de Zenfira, que la dejaron por el infierno, una expedición de Natura. Ella era de qué, de Natura. De Natura. Hostia, me cago en la puta madre. Pues claro que sí. Tenía que llegar mensajes, claro que sí. Pues sí, que había una expedición de Natura que fue al infierno y una pequeñita centauro. Se quedó perdida, entre comillas, para así decirlo más rápido. Y así poco a poco se convirtió en lo que es. Así que bueno, la cosa estaba bien, ¿eh? El rasgo de Zenfira es mucho más tocho que los de los míticos que hay ahora mismo, siendo sincero. Claro que sí, un Forsaken. A ver, duro como mi pirulo, a rango 1, a rango 2, a rango, perdón, a rango 1 potenciador, a rango 3 gana inmune la posesión también y odio elementos, rango 4 pues Zenfira está bien, o sea, la verdad. Las habilidades de Zenfira, ¿cuáles son? Pues nada, compañero. Escudo de Kratos. Hostia, el dios de la guerra aparece aquí. Perfecto.
Se aplica a sí mismo daño triple durante dos turnos. Se aplica una habilidad espejo a sí mismo. Hostia, puede tener mucho daño, ¿eh? O sea, ojalá que tenga habilidades fuertes, de verdad. Porque con esta habilidad puede hacer mucha pupa, de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me cago en todo. Hachiman Astuto. Elimina todo el efecto de estado negativo de todos los aliados. Aplica tercer ojo. Tercer ojo a todos los aliados. Aplica evasión a todos los aliados. Aplica potenciador. Pues esta habilidad está bastante bien. Realmente. Para sacarte de un apuro de una forma bastante rápida. Y a ver, seguimos por aquí con las categorías clase 3. Rango 3. Se elimina a sí mismo los efectos de estado negativo. Aplica impacto a todos los enemigos, aplica doble daño a todos los aliados. Elimina todos los efectos de estado de dispositivos. Ok, pues no entendí mucho bien eso, pero bueno. Bueno, quitamos este. Pues lo que estoy viendo con Zenfira es que será un poquito extraño utilizarlo. La verdad, o sea, siendo sincero. Pero vamos, no pasa nada tampoco, o sea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una cuarta habilidad buena, pues esta no es mala, pero hay mejores, se sabe. Aplica tiniebla, aplica pesadilla. Pues, mierda, eso es mierda. Se otorga potenciador, se otorga un turno. Esa habilidad está súper buena, ¿eh? Por lo que veo, mi Zenfira no tiene daño. Mi Zenfira no tiene daño, me cago en todo. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Esta habilidad está fuerte, pero hostia. Zenfira tiene 3700 y pico de daño. De daño. Pero es que tiene muchísimo daño de cosa. Bueno, me voy con estas Zenfiras, es lo que hay. Pues sí, tiene muchísimo daño de estatus. Pero. Sí, me llegó el wifi, perfecto. Tiene de reliquias, amuleto y. Bueno, es que no le puedo poner ningún amuleto tocho, ya que no tiene daño. Le puedo poner el callado de Atlantis. Puede ayudar bastante. Por cierto, ¿dónde? Ah, míralo aquí. Míralo aquí, perfecto. Hacemos esto. Bueno, se nota mucho que tengo sueño, ¿verdad? O sea, tengo la cara hecha una mierda. Pues sí, a ver, se me había olvidado runas. Runas para Zenfira. Bueno. Zenfira fuera bastante bien con velocidad grupal. Por eso lo voy a poner dos niveles 6, ya que no tengo. Me cago en todo, coño. A ver, niveles 6, aquí perfecto. Y le pondré una nivel 3, ya que la puedo quitar con oro. Para que no digan que no, que tú tienes que ponerle otra runa, que bla bla bla, y que bueno, no, 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 no. No, no, esto lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer súper bien. Ok. Aquí, bueno. Uy, 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 es que aquí me van a reventar, ¿eh? Aquí me van a reventar. 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 Sí, aquí me van a reventar. Pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? Zenfira Forsaken, pues. Generación Forsaken. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver. Y por aquí, ¿qué ponemos? Ponemos a un legendario. Pues que va a ser más rápido, como sea. Uy, qué tocho. Está súper, súper, súper tocho. Lo que voy a hacer con Zenfira es ponerle una velocidad individual. Es que quiero que sea más rápido. Más rápido que Wartak. Si no, GG, compañero. Y aquí voy a poner a la puta Elvira. Es que es una estrategia guarra, sí lo sé, pero es que no voy a poder ganar una. Una no voy a poder ganar, es lo que hay. Entramos aquí y no tengo nada de esperanza, ¿eh? O sea, siendo sincero, no tengo nada de esperanza de ganar aquí. Y más así, ¿eh? O sea, bueno. Bueno, madre mía, Willy. ¿Pero qué haces aquí, compañero? Madre mía, Willy. A ver, a comenzar a hacer el jueguito sexy con Zenfira. A ver, a ver.
¡Hostia! ¡Qué F! ¡Qué F, compañero! ¡Se me había olvidado! ¡Hayes tiene! ¡Ay, Dios mío! ¡No es Hayes! ¡Es el puto tiburoncín de mierda! ¡Se me había olvidado que tienen disipación! ¡Me cago en ya! ¡Primer fail! ¡Primer fail! Pues nada, se me había olvidado, ¿eh? O sea, si me hubieras recordado de eso, no hubiera hecho esa habilidad. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Es que, mira con quién me toca. Es que mira con quién me toca. Yo con monstruos al 100 y legendarios. Es que increíble. Es que si gano algo de esto, es que ya... Pues F, compañero, de nuevo. Y luego me dicen, Ernesto, tienes que hacer las reviews en los PvP. Claro que sí, compañero. Y es que mira, estoy en copas 4000. Es que... Y como sé, estoy perdiendo. Es que deben entenderme, ¿eh? La Tiny me la puede liar mucho, porque me va a quitar el efecto positivo. Claro que sí, como debe de ser, compañero. Es que está muy complicado que gane, está muy complicado. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Claro que sí! No voy a ganar un puto combate. No, un puto combate no voy a ganar. Es más... Por mis huevos que gano uno. Por mis huevos. Es que ya te lo digo. Bueno, este combate no va a ser. Pues nada, lo más seguro que hice un puto corte. Porque duré... mucho tiempo. Desde el minuto 9 haciendo PvP y no gané ninguno. Hostia. Pero nada, aquí vamos a ver bien a Zenfira. ¿Qué pasa con Zenfira? A ver, yo primero le voy a poner arena movediza para ir matando al jefe. Entonces, el grupal lo voy a hacer después. Así, no, bueno, después no. O sea, el otro grupal lo voy a hacer después, ya que es un poquito más fuerte. Entonces, me voy a poner evasión con Zenfira, evasión, potenciador, tercer ojo, que un ataque súper bueno. Que por cierto, me está dando un calambre de puta madre estar en la misma posición. Pero bueno, hacemos esto, mega provocación, pues para que no se pase de listo. Bueno, que tiene quitar efecto positivo el Baron Traitor. O sea, eso no me lo esperaba. Y... muerto. No. ¡Ay, que tiene esquiva área! ¡Qué rata! Tiene esquiva área. Hostia, pues está muerto como sea, compañero. A ver, la Zenfira puede ser súper interesante. Este ataque se aplica a sí misma. El escudo de Kratos no vale la pena porque realmente ella no tiene grupal fuerte. Entonces, al ser solamente a ella que se lo da, si fuera a Wartak, fuera espectacular. Pero yo creo que... creo no, lo voy a quitar. Así de simple. Entonces, lo único que me queda es hacer esto. Perfecto. Necesito un por lo menos un provocación, ¿eh? Hostia, qué rata de mierda. Claro que sí. Claro que sí. Es que el Baron Traitor tiene unos trucos de mierda, la verdad. Ok, voy a hacer esto. ¿Por qué? Para ganar turno. Y entonces hago esto y me quito efecto negativo. Perfecto. Entonces, voy a darle un noqueo bien... Bueno, sí, le di un noqueo bien rico. Perfecto. Me pongo... mega provocación. Cargo. Ok. Esto ya es un juego de estrategia. Es que como si fuera jugando Clash Royale. Compañero. Entonces... es una arena movediza. Hago esto por aquí. Un grupal un poquito suave. Lento. Como le gusta a ella. Me pongo doble daño. Me pongo curación doble. Y no tengo energía, claro que sí, compañero. Pues me dañó el combo la puta energía. ¿Y por qué no se activó el maldito este? Ay, que ya se activó dos veces. Ah, ok, estoy tranquilo, A ver, comenzamos de nuevo. Potenciador. Mega provocación. Y una hostia tremenda, casi 200.000. Ok, pues mira lo que te digo. Esta de que escudo de Kratos... es a ella misma. Si hubiera sido un ejemplo al Wartak, hubiera estado súper pecho. Pero no.
Pero no, ese es el point, y siempre quiere que tomen los monstruos como le dé su puta gana. Y no, nosotros somos unos antisistemas. Nosotros rompemos las putas reglas. Cargo por aquí, perfecto. Pues primer combate con Zenfira, bueno, primero no. Es que voy a hacer un corte, es que madre mía. Sino que primer combate ganado, por fin, con Zenfira, por fin. Bajamos un poquito más para abajo. Y bueno, bueno, vamos a enfrentar al dios demonio. Bueno, al demonio mismo, en persona. Que es este Barbatos. Barbatos. Voy a cargar. Lo primero que hay que hacer con Zenfira es esto. Lo que hay. Ninguno tiene efecto, elimina efecto negativo. Positivo, perdón. Así que era el momento perfecto. Para que me hagan menos daño los chavales, ya que son de oscuridad. Pues bueno, porque son de épico también. Es la cosa como son. Es que lo puedo matar desde ya. Pero no, es que lo vamos a hacer épico. Épico. Ok. Tiene mega. Sí, tiene mega provocación. Ahora le voy a poner esto. Impacto y doble daño a todos. O sea, ya a todos. O sea, es increíble. Ese ataque es bueno, ¿eh? Es bueno. Voy a cargar. Y voy a eliminarlos de un puto grupal. Es lo que hay. Y nada, chicos. Este video, como ven, tiene 22 minutos marcando ahí abajo. ¿Qué pasó? En el PvP como 10 minutos cagándola, perdiendo una tras otra. Me salían Lingual al 130. Ese tipo de renegado. Bueno, renegado no, el mega. La copia de Clifeon al 130, 140. Y era una violada que me estaban dando. Y nada, espero que les haya gustado el video. Si les ha pegado el interior, que siempre, siempre se le agradece. Suscríbete si no lo estás, que somos casi 500 suscriptores. Y ahora sí, chicos, nos vemos en la próxima.